Cultura, CR.net Costa Rica, GR Medios México, CONAPE Internacional y Prensa América Internacional. En esta semana nos encontramos nuevamente con el profesor de filosofía de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago, acá en Chile, Zenobio Saldivia. Doctor, bienvenido a cámaras. Muchas gracias, mi estimado periodista. Bien, esta semana vamos a platicar con el doctor Zenobio Saldivia sobre un tema muy especial y tiene que ver con uno de sus libros publicados hace poco tiempo, Adiós a la época contemporánea, un ejemplar que ha removido los cimientos de la psiquis colectiva en torno a si esta calificación del tiempo, la historia del ser humano, está en crisis o no. Y para ello, Zenobio, voy a empezar con algunas preguntas que nos gustaría a nosotros, en los medios ya anteriormente presentados y para nuestro público, que nos iluminaras un poco. Empecemos con esa pregunta. ¿Cómo nació la idea de crear este libro, Adiós a la época contemporánea? Gracias, Roberto. En rigor, yo diría que hay un nivel de preocupación personal primero y luego colaboración de otras instituciones. En lo personal, desde hacía varios años que yo estaba inquieto por esta denominación que mostraba los historiadores y había cierta confusión. A menudo no había una correlato claro y algunos decían tiempo moderno, época contemporánea, edad contemporánea, edad atómica, edad espacial, edad espacial, en fin, de manera que empecé, tal vez por mi condición de profesor de filosofía y como es la tarea esencial del filósofo, del pensador, buscar lo semántico, el sentido exacto de los conceptos, me introduje en el tema en cuestión. Y bueno, ahí eso en lo personal. Y luego en lo institucional tuve la colaboración de la editorial Bravo y Allende, a quien estoy muy agradecido porque se hizo cargo en parte del texto, y también la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería de Huancayo, Perú, del cual tengo yo la satisfacción de ser también profesor honorario, que entonces asumieron la edición de este texto. Don Zenobio, ¿por qué cree usted que la categoría época contemporánea está en crisis? Bueno, ahora y se sospecha que de hace algunos años, pero ¿por qué cree usted que está en crisis esa categoría en el saber humano? En rigor quisiera aclarar en primer lugar que la historia necesita hitos de periodificación, necesita cortes cronológicos para dar cuenta de los sucesos y los avatares de cada periodo y de los hombres que se han elegido como objeto de estudio. Pero las otras categorías están cerradas. La antigüedad, por ejemplo, época Edad Media, tiempos modernos, tiene un comienzo y un cierre. En cambio, la nuestra tiene algunas falencias que no nos fijamos en su momento. En primer lugar, bueno, está de más decirlo que no podemos cerrarla todavía. Entonces, su sentido semántico, su connotación y su denotación de todo lo que ella implica, se sigue usando a ultranza y de manera casi infinita. La primera idea que se nos viene en este momento a la mente es ¿hasta cuándo entonces vamos a permitir o vamos a seguir utilizando la denominación época contemporánea desde 1789, como se dice, hasta nuestros días? Es que esto no puede seguir al infinito. ¿Qué va a pasar 200 o 300 años más? ¿Vamos a seguir con la misma denominación? Ese es un problema de de que ha sido superada la voz edad contemporánea por el uso en los propios medios de comunicación y también en la historiografía, puesto que la otra razón por la cual está en crisis viene justamente del medio historiográfico, de los historiadores. Ellos incluso tienen dificultades y no tienen un consenso para usar esta denominación, porque están conscientes también de la crisis. Algunos
los más tradicionalistas siguen utilizando la denominación época contemporánea o edad contemporánea para todo lo referente desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ya sea para dar cuenta de algún país en especial o de una región de América, en fin. Pero el resto busca una cierta independencia y puede, la denomina tiempos modernos. Los ingleses, sobre todo Paul Johnson, por ejemplo, habla de tiempos modernos y entonces eso indica confusión porque ¿cuál es en definitiva la cronología, la categoría en uso desde el punto de vista historiográfico? Otros hablan hoy día ya de la necesidad de ponerle una denominación a nuestros tiempos como época espacial, era atómica, era cibernética, época postmoderna, donde ahí también esto induce a errores y a confusión porque esta tiene una denotación puramente o esencialmente, diría yo, cultural y sociológica. Y filosófica más que histórica, entonces no sabemos a qué atenernos todavía. Entonces, desde dentro del universo de los historiadores hay una confusión muy grave. Y la tercera razón que yo diría que es la más seria, a mi juicio, desde el punto de vista filosófico y epistémico, es que no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta los pensadores o los historiadores que estamos usando una denominación que filosóficamente, antropológicamente está errónea, puesto que todas las épocas consigo mismo han sido contemporáneas. Lo que pasa es que nosotros no nos percatamos en un momento que estábamos utilizando una voz que es también la base de otro momento histórico, porque todos los sujetos vivimos en un tiempo y en un espacio, y dentro de ese tiempo y ese espacio todos los congéneres, todos los coparticipantes de un determinado periodo histórico son coterráneos y son contemporáneos entre sí. La contemporaneidad los alude a todos ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene esta época para llamarse contemporánea si todos los demás podían ser también y son efectivamente contemporáneos consigo mismo? Entonces, este fue un error que no nos percatamos y ahora no podemos salir de esto todavía porque no hemos encontrado un consenso para determinar dos problemas centrales, que son el corte, con qué hito histórico relevante vamos a cortar y cómo vamos a denominar a la nueva era, que necesitamos tipificar. Adiós a la época contemporánea. Doctor Zenobio, esta obra editada binacionalmente por Bravo y Allende Editores acá en Santiago de Chile, así como por la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería en Huancayo, Perú, es una obra verdaderamente que se las trae. Y lo digo porque me surge la pregunta, ¿qué tipo de reacciones ha generado en corrillos universitarios y académicos y a nivel mundial en la presentación y el lanzamiento de este libro? Bien, en rigor quiero decir que todavía, si bien el libro y el título es muy audaz, porque alude a dejar atrás una denominación en uso por mucho tiempo de los historiadores, creo que todavía no se visualiza una proyección mundial del libro. Sí, creo que ya está tomando algún conocimiento de este trabajo en mi país, en Chile, y también he recibido algunas llamadas y mail de colegas de Colombia y de México y de El Salvador, entre otros, que han como elogiado la obra digamos, ellos lo han señalado como muy pertinente, pero claro, me han hecho saber que aquí no se presenta una solución, y en ese sentido tienen razón esos colegas, porque aquí lo que estamos haciendo es una invitación a buscar un acuerdo, un consenso para ver cuál va a ser el corte, el fenómeno o el acontecimiento, el hecho histórico que dé una aceptación para dejar atrás esta denominación y luego encontrar la otra, lo cual es muy difícil por lo que conversábamos, porque entonces resulta que va a quedar esta categoría de edad contemporánea entre medio de la nueva, puesto que es una noción que alude a todas, es una propiedad que alude a todos los cortes históricos que hagamos, entonces es un problema bastante serio. Yo creo que lo que me han comentado también los colegas es que hay que
y concuerdo con ello, en lo que yo le sugerí, una modesta observación, que creo que ya está sobrepasada para la realidad de los historiadores, y hay que hacer aportes también desde el mundo filosófico y desde el mundo de la epistemología en especial, de los estudios culturales y otros, para encontrar una solución a la temática. Y bien, Zenobio, igual que el título de nuestro libro, Adiós a la época contemporánea, de su autoría, queremos decirle adiós a los amigos de GR Medios México, CONAPE Internacional, CulturaCR.net Costa Rica y Prensa América Internacional, pues diciéndoles que realmente lo hemos pasado muy bien. Zenobio, ¿qué palabras tienes para los amigos de CONAPE, en fin, de CR.net, toda esta gente que regularmente están sintonizando nuestros programas y promocionándolos a través de la gran nube de Internet? Gracias, Roberto. En primer lugar, para mí es un agrado, una enorme satisfacción y un verdadero honor poder compartir algunas ideas a propósito de este último libro, Adiós a la época contemporánea, y expresarle mi reconocimiento al director, presidente internacional, Raúl González Nova, de CONAPE México, a CR Medios de México, a Cultura CR Net de Costa Rica y a Prensa América y los periodistas en general. Por supuesto a usted también por guiar e invitarme a trabajar con tan distinguidos medios latinoamericanos. Bueno, de esa manera entonces, y con la deuda pendiente de presentar unas 12 o 15 obras más en el transcurso de este año y también de 2015, nos despedimos, Zenobio Saldivia y Roberto González, para todos ustedes, amigos. Gracias.